Hola, mi nombre es Cris Álvarez Larregla, soy educadora diferencial del Colegio Diego W. Urrutia y hoy vamos a trabajar en matemática de primero básico, pero antes de comenzar vamos a activar nuestro cerebro con una gimnasia cerebral. Entonces yo voy a hacer los movimientos y ustedes van a seguir luego el video. Entonces comienzo. Toco mi cabeza, muevo los hombros y da una vuelta ya. Salto a la derecha, salto a la izquierda y vuelvo a comenzar. Toco mi cabeza, muevo los hombros y da una vuelta ya. Salto a la derecha, salto a la izquierda y vuelvo a comenzar. Y ahora ustedes siguen al video. Toca tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya. Salto a la derecha, salto a la izquierda y vuelve a comenzar. Toca tu cabeza, sacude los hombros y da una vuelta ya. Salto a la derecha. Muy bien, ahora ya que despertamos nuestro cerebro para estar atentos, vamos a comenzar. Nuestro objetivo de hoy es leer números del 0 al 20 representados de forma concreta, pictórica y simbólica. Y para esto vamos a realizar tres actividades muy simples que ustedes las pueden replicar en la casa. Pero antes de eso vamos a recordar la clase anterior que vimos los números del 0 al 100 y contamos. Así que vamos a ver un video de los números. Como ya activamos nuestros conocimientos previos y recordamos los números del 1 al 10, ahora vamos a comenzar a trabajar en las siguientes actividades. Para comenzar, vamos a realizar un dictado, que es un dictado muy simple de hacer y ustedes, papitos, los pueden hacer en casa. Así que vamos a comenzar. Ustedes lo hacen con números del 0 al 20, de la manera que ustedes quieran, en un cuadernito o en una hojita. Entonces, este es mi dictado. El primer número es el 4. El segundo número es el 2. Tercer número, 8. Cuarto número, el 11. Quinto número, el 15. Sexto número, el 1.
y séptimo número el 13. Ustedes, mamitas, como yo les decía, lo pueden hacer en su casa con números del 9, perdón, del 1 al 20. Ahora, vamos a continuar con la siguiente actividad, que es representación concreta de cualquier número del 1 al 20 con diferentes materiales como semillas, fideos, bloques de plástico o barras de madera, lo que ustedes tengan en su casa a mano. Entonces, y luego el alumno tiene que comunicar la cantidad referente a ese montoncito o a ese objeto que estoy mostrando. Entonces vamos a realizar el primer ejercicio, donde yo voy a colocar una cantidad de bloques. Lo que tiene que hacer el alumno en este caso es contar y luego decir en voz alta la cantidad. Por lo tanto, yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso tengo 5. Ahora lo vamos a realizar con semillas. En este caso yo tengo una cantidad y lo que tiene que hacer el alumno es contar y luego decir el número en voz alta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como les decía, el alumno lo tiene que repetir en voz alta. Ahora lo voy a realizar con fideos. Vamos a dejar una cierta cantidad y él debe contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo que tiene que hacer el alumno entonces es repetir en voz alta la cantidad de fideos que se le presentó. Y ahora lo vamos a realizar con las barritas de madera. Voy a colocar una cantidad y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El alumno lo cuenta y repite en voz alta la cantidad. Entonces, como hoy vamos a trabajar con números del 0 al 20, vamos a recordar los números y vamos a ver un videíto de estos números. Vamos a ver.
como ya recordamos los números del 0 al 20, ahora vamos a hacer la siguiente actividad. Y la siguiente actividad es la siguiente. Es muy simple de hacer, igual la pueden replicar en casa los papitos, en el cuadernito, en una hoja y como ustedes quieran hacerlo. La actividad es lectura y presentación de números menores que el 20. Entonces acá contamos. Cuenta cuántos elementos hay y escribe el número que corresponde. Entonces en este caso nosotros vamos a vamos a contar los objetos que tenemos. ¿Cuántos patos hay? En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay 8. En los siguientes ejercicios voy a preguntar cuántos objetos hay y ustedes van a pensar en su casa y luego vamos a responder. Entonces, ¿cuántos autos hay? Vamos a dar unos segundos para que ustedes piensen en sus casas. ¿Ya pensaron? Ahora contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hay 15 autos. Ahora, ¿cuántas mariposas hay? Pensamos. ¿Ya pensaron en sus casas? Ahora contamos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 mariposas. Ahora, ¿cuántas abejas hay? Pensamos en nuestra casa. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hay 18 abejas. Ahora, ¿cuántos tomates hay? Pensamos en nuestra casa. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hay 20 tomates. Vamos con la siguiente actividad. Acá, cuenta y escribe en el círculo la cantidad de elementos que hay en cada caso. Lo que vamos a hacer es contar la cantidad de objetos que hay y escribimos el número en el círculo que corresponde. En este caso tenemos como ejemplo el primero, que sería los cerditos. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 cerditos y ustedes también lo pueden hacer en casa. Los dibujos que ustedes quieran, con corazones, sol, con mariposas, con pelotitas, con juguetes, con lo que ustedes quieran lo pueden realizar. En este caso ustedes tendrían que contar la cantidad de objetos que hay en lápices, en libros, en limones y en pelotas y lo tendrían que colocar en el círculo. La siguiente actividad es un poquito más complicada. Ah, es lo mismo. Contamos los caramelos, los regalos, los patitos, los autos y las ballenitas y colocamos la cantidad en el círculo que corresponde. Este es un poquito más difícil y tenemos que dibujar la cantidad de elementos que nos muestra el número en cada cuadro. En este caso, yo igual voy a colocar un ejemplo con el número 14. Entonces, voy a colocar la cantidad. El resto, ustedes lo hacen en sus casas y colocan cantidades de elementos que representan el 20, el 17 y el 13, con los objetos que ustedes quieran dibujar. Y la última actividad, que esta es más entretenida, y dice, cuenta en cada grupo de figuras y une con su respectivo número. Entonces yo voy a contar los objetos que tengo y voy a unir con el número que corresponde. En este caso, tengo un ejemplo que es el
de los barquitos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, hilo 1 al número 5 que corresponde. Ustedes lo hacen en casa para terminar la actividad. Y nuestra tercera actividad es la siguiente. Seguimos leyendo números del 0 al 20 y los representamos en este caso en forma concreta, pictórica y simbólica. Acá tenemos tres cajas con números. Entonces, leemos a coro los números que hay en cada caja y representamos la cantidad con los dedos. Ustedes van a utilizar sus manitos en sus casas y vamos a hacer esta actividad. En este caso, nuestra primera caja o nuestro primer cubo tiene el número 3. Entonces, lo representamos con las manos. ¿Con cuántos deditos? Con 3. Y aquí vamos a revisar. Aquí hay 3 deditos. Nuestra siguiente caja es el número 8. Y lo representamos también con nuestras manitos. Entonces tenemos, con nuestras manos lo representamos y tenemos el número 8. Y nuestra última caja nos dice que tenemos el número 6. Y lo representan con sus manitos. Y este sería nuestro ejemplo. Ahora viene un poquito más difícil. Lee la siguiente representación concreta, esto es de forma concreto, y de forma pictórica y simbólica. Como lo vimos en la clase anterior, representamos en forma concreta con los objetos que yo estoy mostrando en este momento, representamos en forma pictórica con elementos la cantidad de objetos y luego en forma simbólica con el dígito y cómo se lee. Tenemos tres barcos, representamos en forma pictórica con tres barritas y en forma simbólica el dígito 3 y se lee 3. En este caso tenemos una cantidad de pelotitas. Tenemos 5 pelotitas y los van a representar ustedes en sus casas. Estos son ejemplos muy simples, igual que ustedes los pueden replicar. Tendríamos que colocar aquí 5 barritas. El dígito 5 y se lee 5. Acá el niño o la niña tienen que escribir el número de manera escrita. Ahí está, en forma pictórica, simbólica. ¿Y cómo se lee? 5. Acá tenemos una cantidad de manzanas, forma concreta. Y vamos a ver en forma pictórica. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 barritas en forma simbólica, 8 con su dígito y cómo se lee 8. Acá, forma concreta, tenemos 3 árboles en forma pictórica, 3 barritas, representación simbólica, dígito 3 y cómo se lee 3. Acá tenemos caracoles de forma concreta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12 caracoles y ustedes lo representan en casa en forma pictórica con 12 barritas. 12 barritas con el dígito número 12, 1 y 2 y cómo se lee 12. Estos son ejemplos para que ustedes los hagan en casa. Acá tenemos un espejo, forma pictórica, una barrita simbólica, el número 1 y cómo se lee 1. Y acá el siguiente ejemplo que ustedes lo van a hacer en sus casas. Bueno, para terminar como desafío, van a realizar en los recuadros, van a anotar en los recuadros la cantidad de puntos que hay encima de cada número. Esto es una tarea para ustedes en la casa. Entonces, los papitos van a hacer una barra con puntitos arriba y abajo con el dígito. Y la idea es que los alumnos, los niños y las niñas,
La completen de acuerdo a la cantidad que hay arriba en cada cajoncito. Y muy bien, hoy día lo hicieron muy bien. Y para terminar, necesito decir que debo felicitarlos por su participación, por acompañar a sus hijos y por querer que sus hijos aprendan más. Y debo recordar también las medidas de seguridad, que son colocarse mascarillas, lavarse muy bien las manos con jabón durante 20 segundos, toser con el antebrazo y respetar la cuarentena. Hasta pronto.